querido papá, en nombre de mis hermanos, te doy gracias por estar siempre con nosotros, acompañar a mi mamá en los momentos difíciles, ser quien fuiste en los últimos días de la vida. Me enseñaste a ser una persona fuerte, pero también amorosa. A través de las fotografías de las familias hemos vivido la cercanía con nuestros feligreses en esta parroquia de la Visitación de Nuestra Señora. Para el día de la Semana Santa, el Jueves Santo, hice una convocatoria de que enviaran fotografías de sus familias. Luego, para el Día de la Madre, también pedimos las fotos de sus mamitas vivas, de las mamitas difuntas. El Día del Padre no podía ser la excepción. También enviaron las fotografías de sus papás vivos, sus papás difuntos. Y alrededor, pues, de todo este tiempo de cuarentena, he reunido una serie de más de 800 fotografías que siguen ubicadas todas en el templo. Estar en este tiempo de pandemia, de aislamiento, nos ha hecho revalorar la figura del papá, sino actualmente el papá es una figura más cercana al hijo, de la figura que está con él, que lo acompaña, que con la mamá pues va mano a mano educando a sus hijos. Hay que destacar hoy en día ese papel de tantos padres que se ven pues caminando con sus hijos, paseando, enseñándole los primeros pasos, montando con ellos en bicicleta, esos papás cercanos que se vuelven también esos amigos de sus hijos, que los están apoyando y fortaleciendo en todo momento, figura de cercanía que es tan valiosa hoy en día. Invito a todos los hijos a que valoren a sus padres. De pronto, si no han sido los mejores, si no ha sido el mejor papá del mundo, si ha fallado, pues todos cometemos errores. Pero quiero invitarlos pues a que los valoren mientras los tienen vivos. Ya cuando el papá falta, es bastante que lo extrañamos, bastante que lo necesitamos. Por eso, los que lo tienen, valórenlo. Valoren a sus padres ahora mientras viven, valoren a su papá. Y si ya no lo tenemos, pues sigámoslo recordando por todas las cosas bonitas que nos compartieron y que Dios nos enseñó a través de ellos. Que el papá es una figura importante en nuestra vida, nos dio la vida, que es lo más importante, pero además de la vida, muchos papás nos dieron todo su cariño, todo su amor, entregaron todo lo que tenían por nosotros. Entonces, valoremos a los padres, que es un regalo que Dios nos da. No los maltratemos, el que honra a padre y madre, dice la Sagrada Escritura, tendrá largos años de dicha y prosperidad. Honra a tu papá, porque es ese regalo que Dios te ha dado.